No montamos el... Hello, people. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Qué tal me escuchan? Hello, teacher. ¿Qué tal me oyen? Se le escucha bien, teacher. Oye bien. Se escucha bien, sí. Pero el pop. Pero acá yo solo oigo de un lado. Acabar con estos. Ok. ¿Qué tal su weekend? Excellent, teacher. Excelente. ¿Está de cumpleaños José Luis o alguien más? No, teacher, ya está. Septiembre. Ah, como veo un rótulo ahí atrás. Feliz cumple. Ok. Ay, no me están gustando estos. Muy calientes. Se me queman las orejas. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Luis. Bueno. Tienen calor, está haciendo calor con ustedes. Está súper caliente. Sí, señor, alguito. Está súper caliente, teacher. A pesar que estoy en lo alto, yo sí se siente calorcito. ¿A dónde estás, Carla Lisette? Yo vivo en la cima, arriba del estado de Chichacán. Ándale. Entonces aquí es un poquito fresco, pero este día sí se siente caliente. Vamos a comenzar entonces este día 21, February 21. Let's get started tonight with the first attendance. Please cameras on and ready to respond. Write it in class or not. Let me check. First one. Oops. Okay, here we go. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Okay. Where are you today, Caroline? Is there a different room? Sorry, what? I see you in a different place. No, it's the same place. The question is, I decorated for my baby. There is the Princesa Sofia. Another baby? It's the new decoration. My daughter has 9 years old. Ah, okay. Happy birthday to your daughter. Decoration. Thank you. I thought it was a new baby. No. No. No, gracias. ¿Por qué? Ok, Katy de la O Acevedo. Hey, welcome. Welcome. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present, teacher. Hello, Cecibel. And Edwin Alberto Rodríguez. Edwin Alberto Rodríguez, not yet. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Hello, Elisa, welcome. Stephanie Lisette Molina. Present, teacher. Okay, welcome. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Good evening. Good evening, Freddy. Jose Luis Santos. Present, teacher. Hey, welcome. Thank you. Carla Lisette Garcia. Present, teacher. Welcome. Now, Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Hey, welcome. Luis Antonio Abrego. Present, teacher. Okay, good evening. Mardoqueo Ramírez Pérez. Mardoqueo Ramírez Pérez. No, no escuchamos nada, Mardoqueo. Ni vemos nada, ni escuchamos nada. A ver si después. Misael Armando Gómez. Presente, teacher. Ok, Mardoqueo. Ahí escribió Mardoqueo. Sí, sí, gracias. Rosa Elvira Pérez. Creo que sí, Mardoqueo. Rosa Elvira. Present, teacher. Okay. Silvia Marisol Molina. Present, teacher. Very good. Susana Marisela Menjivar. Present. Okay, welcome. William Alexander Rosales. Present, teacher. Okay, welcome. Thank you. William Ulises Aquino. Oh. And Karen Elizabeth Mendoza. Present, teacher. Very good. Very good. Edwin, ya llegó Edwin Alberto. Ahí está, tenía que llegar la chica ahí a resolver. Teacher, ya llegué. Definitivamente los hijos no superan, ¿verdad? Marroqueo. Así me pasa a mí. Bienvenida, ¿qué pasó aquí? Bueno, ok. Welcome, everyone. Edwin, no, ¿verdad? Ok. Tonight we're going to start the okay. Okay, tonight's objective is we'll be able to tell someone directions of where your workplace and someone else's are located. A poder dar direcciones o instrucciones de dónde está ubicado su lugar de trabajo o el lugar de trabajo de alguien más. Okay. Where she works. Okay. So, algo un poco de esto hablamos el otro día, recuerdo. Where do you work? Where is your work located? Let's see. Let's see. Oh, Edwin, you are here now. Let me ask to Luis Abrego. Sí, teacher. So, where do you work, Luis? In San Marcos, teacher. You work in San Marcos, okay. Yes. You know the address? ¿Conocer la dirección? Kilómetro 15 y medio. Autopista Comalapa. Oh, okay. In San Marcos. Yes. What is the name of your company? Perdón? What is the name of the company? El nombre es Transport Region and Logistics Group. Ah, okay. Very good. Thank you. Okay. Let me ask to William. Where do you work, William? William Alexander. Okay. I work in, bueno, I have two jobs. Ajá. One in the la alcaldía San Miguel de Pesantes, and another in San Salvador. Ah, my job. And which is the most important? Okay. Which of your two jobs is more important for you? Ambos son importantes. Sí. Both sí. Are both. Important. Both. Yeah. Ambos se dice both. Both. Yes. B-O-T-H. Both. Both. Ah. Yes. Okay. Both important. Yes. But where do you work more time? In my own business in San Salvador. Business. Ah, okay. Yeah. What is the address of your business? The name is Centro Comercial Libertad. It's located and from Parque Libertad, San Salvador. Ah, okay. I know that place. Yeah. Very good, very good. Okay, now one more. Susan. Hello, Susan. Hello, teacher. Where do you work, Susan? Centro Comercial San Luis. Ah, that is in San Salvador, right? San Salvador, sí. Okay. What is the name of your company? Es una cooperativa, se llama Acaicomac. 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 Ah, okay. Ajá. ¿Qué significa? Ajá. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal de Aguacaliente de Responsabilidad Limitada. Aguacaliente. Aguacaliente en Aguachapán. Chalatenango. Oh, Chalatenango. Ah. Ajá, la central está allá. Ah, very good. Good to know. Okay, so we are going to talk about that in this lesson, okay? How to explain the location of your work. Let's take a look to the material in the book. Let's see the screen. Okay, look at this information about, this is information about Mauricio Quintanilla. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Office phone or main phone 7203-9164. 7203-9164. Workplace or company is Arrows Technology Company. Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue, 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer. Department, production. ID, MQ108359. Ah, okay. So I want to point out, quiero señalar algunas. Usually in English, when you ask or when you give your phone number, you go one by one. Yes? So I know in Spanish we say 7203-9164. In English, that is not common. The most common is you go one by one. 7203-9164. That's the way. Okay, one by one. Okay, 7203-9164. No se puede dos en dos, teacher. Yes, but it's not, no es usual, no es la costumbre. Más que por regla gramatical, es costumbre. ¿Verdad? Siempre lo dan de uno en uno. ¿Ya? Y el cero puede que le digan zero o puede que le digan o. ¿Verdad? Puede ser, repito, que le digan el zero puede ser que le digan O al ser. ¿Ok? Bien. Luego, bueno, tenemos el nombre de la compañía. La dirección. La dirección acá está dada en modo salvadoreño. Roosevelt Street and First Avenue. 853 Santa Cecilia. En inglés, creo que alguna vez lo mencioné, el número del lugar, el número de la casa, el número del edificio, le dice primero. ¿Verdad? O sea, si esta dirección fuera en los Estados Unidos, sería 853 Roosevelt Street. ¿Ya? And First Avenue. Santa Cecilia, San Salvador. Usualmente solo le dan número de del edificio, de la casa, la calle, la ciudad y el estado. Es lo que es usualmente. Y el código postal es bastante importante. Se trata de ubicar el código postal. Algo que aquí no manejamos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes conocen el código postal de El Salvador. ¿Alguien lo conoce? 503. No, ese no es el código postal, ese es el código telefónico. Ok, teacher. ¿06 algo? Ustedes lo buscan en Google y le aparecen incluso por ciudad. Esto es por lo menos que aquí de a nosotros no por municipio ahí. Por municipio aparece, ¿verdad? Ajá. El de aquí de, digamos, el de San Salvador es, dice que es CP 1101. 1101. Uh-huh. Okay. Y en inglés es lo que ellos lo llaman zip code. Zip. ¿No? Código es el código, lo que conocemos como código postal. Y eso incluso no está solo por ciudades, sino que por condados. ¿Verdad? Por condados. O sea, una ciudad puede tener diferentes. Creo que también por país. Pues no sabría decir. Es el código telefónico. El código telefónico. Aquí es 503, Guatemala es 502. Me equivoco. Honduras es 504 y así. Estados Unidos creo que es el 01. Pero ese es código telefónico. El código postal es más por ciudades y sobre, incluso por, hay unas divisiones, ¿no? Es más fácil ubicar un lugar. A veces le preguntan, ok, si usted quiere ubicar una clínica, unas llamadas que yo atiendo le dicen, ok, ¿qué farmacia me queda más cerca? Que preguntan cuál es su código postal. Y así por código postal se nos usa. Oh, esa zona está esta y esta. Nosotros pues no usamos. Por eso siempre que me piden en algún formulario ahí de internet, hay que estar buscando acá. Ok, como les digo, la dirección usualmente va a preparar el número, después la calle, ciudad. Voy a escribir acá el orden. Es número del edificio, de la casa, street, o avenue, ¿no? Depende de lo que sea. Street o avenue, pero sí la calle sobre donde está ubicada. Luego, ¿cómo decía? City, state, and zip code. ¿No? Okay, any question with that? No, okay. Viendo acá una definición, dice es un número que identifica una zona particular de entrega de postal. Se llama código postal. Más que todo para el correo. Ok. So, esa es la information that in English, or, well, not in English, but porque realmente las direcciones acá no las traducen. Es su dirección. Mi colonia se llama Campos Verdes. No voy a decirle, no lo voy a poner en inglés, Greenfields. Van a buscar Greenfields y no lo van a encontrar. Entonces las direcciones no se traducen. ¿Okay? A menos solo para hacerle entender a alguien si es calle, si es avenida, no le puede decir street o avenue. Lo que pasa es que aquí tenemos también bien complicadas, somos más complicadas. Avenida, que bloque, pasaje, polígono, ¿no? Un montón de cosas. ¿No? Pero, como repito eso, ¿y cómo digo mi dirección en inglés? Tal cual es. Tal cual es. Okay. Any question? Okay, now look at this information. En este ejercicio dice, read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one. Y vamos a trabajar con el mapa de la página 39. Este mapa, página 39. Este mapa. De acuerdo a este mapa, ¿cuánto? 7, no. No, 45. Vale. 45. Esta página, vamos a estar revisando. Hay que ver cuál de estas tres direcciones alternas o información es correcta en cuanto a esa dirección de acuerdo al mapa de la página 9. It is located in front of the mall on First Avenue. It is located across First Avenue behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. It is located along Roosevelt Street next to the City Hall and the park. Ya expliquemos entonces qué significa esto. ¿Qué significa in front of? Enfrente de. Enfrente de. It is located in front of the mall of First Avenue. The mall of First Avenue. In front is the park. Okay. Enfrente de, enfrente a. Across. ¿Qué sería across? Cruzando a la vuelta. No, tanto como a la vuelta, no. Detrás. Diagonal. Cerca de. La verdad que muy parecido a in front of, lo único que se nos dice como en diagonal al otro lado de, es que nos dan una calle. Ah, cruzando la calle. Al otro lado de calle, ¿no? Mm. Y luego behind es atrás. Atrás. Atrás, atrás. ¿No? Behind. Detrás de, atrás de. ¿No? Luego acá el otro dice is located on Roosevelt Street between. Entre. Es between, entre. Entre. Ajá, en medio de. Okay. Between restaurant and bookworm. Y luego along Roosevelt Street. Along, podríamos traducirlo como sobre. Sobre la, a lo largo de. Y luego tenemos lo que ves, Roosevelt Street. Next to the City Hall in the Park. Ajá, que sería next to. Seguido de, al lado de. Al lado de. Parte antiguo we along next okay. Va, entonces, ¿cuál de todas estas afirmaciones es correcta de acuerdo a la dirección de Arrows Technology en el mapa de la página 39? Doy unos minutos y luego me ponen en el chat cuál es la correcta para usted. 1, 2, 3 o 4. ¿Qué pasó? Teacher, yo creo que no entendí. Una de esas 4 afirmaciones es correcta de acuerdo a la dirección. Ah, es que yo estaba colocando, definiendo qué había en lo que escribía ahí. Ok. De acuerdo a la dirección de Arrows Street, una de esas 4 afirmaciones es correcta. ¿Cuál? ¿Ya? Pónganme en el chat el número de cuál es la correcta. Ahora, están mejores. Ya me estaban sudando. Ajá, tipo. A ver, nadie me ha escrito en el chat, solo uno. Repito, de esas cuatro afirmaciones, de esas cuatro oraciones, solo una es correcta. ¿Cómo voy a saber cuál es la correcta? Tienen que ver la dirección, la información y ver el mapa de la página 39. De acuerdo al mapa de la página 39, ¿cuál es la correcta ubicación de Arrows Company? Okay, ya está. Bien. One, two, 8, 7, 8, 9. 9 han respondido. Faltan 10. No, bueno, 8, 9. Okay. Ok, vamos a revisar. Vamos. Let's take a look to the map. And 45 and 39. 45. Veamos. La primera dice, it is located in front of the mall on First Avenue. In front of the mall on First Avenue. There is the park. Ah, veamos. In front of the mall on First Avenue. Pues lo que tenemos como ya es el park. No, ¿verdad? Entonces, la número 1 es incorrecta. Yeah, number 1, it is incorrect. Let's take a look to number 2. It is located across First Avenue behind the restaurant. That it is located across First Avenue behind the restaurant. Detrás del restaurante ni siquiera está la First Avenue. Ya, eso está mal. Ni acá, ni acá. Across. Ahí solo que esta parte de aquí fuera la parte de atrás del restaurante, pero no es así. Ah, entonces la parte de atrás del restaurante en todo caso sería esta. Ah. Y ahí no está la First Avenue. Está ubicado across the First Avenue. Now, number 2, incorrect. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí o no? De acuerdo. Yes. Yes, teacher. Okay, number 2, it's incorrect. Where? Number 3, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Okay. On Roosevelt Street. Estamos revisando es esto, ¿verdad? Y dice que está on Roosevelt Street. Sí, cierto. Between the restaurant and Book World. En medio de restaurant y Book World. Ah, también es cierto. ¿Ah? Eso también. Ah, ok. Número 3. 45. Number 3 is correct. Ese que lo encerremos en un círculo. Mira qué bonito mi círculo. De haber sido arquitecto. Okay, the number 4, it is located along Roosevelt Street next to the City Hall and the park. Solo para comprobarlo. Along Roosevelt Street next to the City Hall and the park. No, el City Hall y el parque no están en Roosevelt. Ok, entonces la correcta, como muchos pusieron, es la número 3. Muy bien. Ok. Acá tenemos entonces algunos ejemplos con otras prepositions of place. Ya diferente a add, on, in, ¿verdad? Ya habíamos visto esas. Estas son. Tenemos, where is the park? It is located among many places. Among many places. Ese among lo podemos traducir entre, pero entre no algo así de que en medio de dos cosas, sino ahí entre todo eso, ahí está. Me explico. Es un entre, no de en medio de este y este, sino en medio de todo eso, de varias cosas, de varios lugares, de varios objetos, en este caso lugares, ahí está. Me explico en la diferencia entre among y between, no es lo mismo. Sí. ¿Ya? ¿Me doy a entender? Between es en medio de dos sitios. Comía unas 5 cucharadas y yo me quedaba para el brownie. Ah, o sea, el brownie se la entraba. Entendido. Ok. Háganle cuando estén hablando de otra cosa. Fue algo curioso y me quedo ahí escuchando. Ok. Where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Ya les dije que es in front. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Near the restaurant. ¿Alguien me puede decir que es near? Cerca. Cerca. Cerca, ¿verdad? Cerca del restaurante. Where is the church? It's located past the school. Past the school. ¿Cómo pudiéramos traducir este past the school? Como pasando, después de, pasando. Sí. Pasando la escuela. Ajá, después. Después de ando, ¿verdad? Tal o cual lugar. Después de. ¿Ok? Y tenemos algo otras prepositions aquí en este cuadrito. ¿Verdad? Along, in front of, behind, next to, between, across, past. Ya las mencionamos todas, excepto under. Under. ¿Qué sería under? ¿Alguien tiene idea? Debajo. Sobre. Ah, están los opuestos ahí. Under the bridge. Abajo. Debajo. Debajo de. Under the bridge, yes. Yes. Ok, debajo de. Muy bien, ese es el significado de on. Under the bridge. ¿Verdad? Entonces, estas son otras preposiciones, ¿no? Ya las mencionamos. Along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. Repeat after me, please. Along. 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 In front of. In front of. In front of. Behind. Behind. Next to. Next to. Between. Between. Across. Across. Past. Under. Under. Okay. Muy bien. Bien, tenemos oraciones. De nuevo, hay que referirse al mapa de la página de nuevo para responder, para completar esto. Usando estas prepositions, complete the sentences. Using the map on page 39. ¿Está claro lo que van a hacer acá? La 39. Siempre con el mismo mapa de la 39. Hay que completar estas oraciones. Con la preposición correcta. Bueno, háganlo solitos y luego lo revisamos. Háganlo individualmente y el que vaya terminando me levanta la manita para ver que ya terminó. Bien, vamos a ver. Escriban, por favor, ahí en el chat la número 1. A ver. No, pero escriban toda la oración. No seáis perezosos. Ay, teacher. Escriban la oración completa. Practice, practice. Bien económicos ustedes, ya lo veo. Ok, así es bonito, ¿verdad? Vamos a entrar sin camisa. Te digo que para la cámara, pues. Yo no había visto que tenías camisa, que estabas sin camisa. Pero si te tope porque voy a entrar. Pues si mañana verá paso. No. ¿No vas a ir? No. ¿No vas a ir? No sé todavía por qué. Decime. Es que no sé todavía porque se me empezó que ir a Mondino. Ah, bueno, es que si no me voy a ir en ruta con el Yoshi, se le va a ir en la ruta de andar repartiendo los baleros que andan mal. Ah, ok. Para no estar aburrido, pues sin hacer nada. Mañana le toca ir a un Zulután, dice el cabrón. Pero ya se vendría tarde. Bueno, tenemos diferentes respuestas. ¿Están viendo el mapa? Sí, eso veo que, pero todos tenemos la perspectiva. Pero todos están viendo el mismo mapa, ¿verdad? Sí, pero cada uno tiene su propia perspectiva, no tan desfasada. Ok, veamos. Listen, the Sport Palace is next to the bank, right? Sport Palace is next to the bank? Yes, no, that's true. The Sport Palace is next to, across the bank. No. No podemos usar las dos juntas, no. No funcionan. Next to, a la par, o está al otro lado del banco. La otra dice, the Sport Palace is in front of the bank. Okay. The Sport Palace is under the bank. Bueno, esa sí no creo que aplique mucho. Lo que pasa es que el under, viéndolo así como en... Solo en el mapa, solo en el mapa, pero al correr que está under es realmente que está debajo del banco, ¿verdad? Como que si fuera un edificio y en el segundo banco y debajo está tres portadas. No en el plano del mapa. Que under si no aplica. In front of the bank, ok. Under no, repito, under no aplica. In front, sí. Behind the bank, bueno, depende cómo vean el banco. Si la parte del frente del banco es la arriba de las letras. Salud. Okay. Aplicaría in front of, across the bank, see, next to. Yeah. Esa no, no tanto porque no está a la par. Ahora, next to no, no aplicaría porque realmente next to significa contiguo, a la par. No está a la par. Okay, I'm going to take the attendance, the second attendance, and luego seguimos. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Okay, Katy de la O. Acevedo. Present, teacher. Good. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present, teacher. Okay, Edwin Alberto Rodríguez. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Ok. Elizabeth Reyes. Present, teacher. Good. Stephanie Lisette Molina. Present, teacher. Ok. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Perfect. José Luis Santos. Present, teacher. Okay, Carla Lisette García. Present. Perfect. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Excellent. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Okay, Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Okay, Misael Armando Gómez. Misael Armando. Rosa Elvira Pérez. Present, teacher. Ok. Silvia Marisol Molina. Presente. Okay. Susana Marisela Mengíbar. Present. Ok. William Alexander Rosales. Present, teacher. Good. William Ulises Aquino. Present, teacher. Ok. William, contigo nos toca la sesión personalizada al final, ¿ok? Ok, el teacher. Y Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Perfecto. Ok, let's continue. Bien, la otra dice, ah no, si ustedes la van a escribir. Okay, write number 2, please. Between. Yo la escribo. Para oración. Ay, teacher, es que tengo el estrés acumulado aquí. Well, te lo dejo ir con los deditos ahí. Ok, ahí sí se pusieron bien de acuerdo, todos están en el mismo. Ah, aquí hay diferentes. Near. City Hall is between the church and book. Okay, City Hall between the church and book. Okay. Muy bien. Correcto. Now, number three. Write number three, please. Escriban, escriban. Practice, practice your writing. Okay, muy bien. The restaurant is along First Avenue. Okay. And number four. Okay, in front of, across. In front of. Tiene que ser in front of. Okay. Muy bien, the church and the city hall are in front of the park. Perfect. Solo son cuatro, ¿verdad? Muy bien. Okay, let's continue with the next activity. Let me see. Let me see here. Voy a compartir un ejercicio ahí en el WhatsApp. Ya platicamos de qué se trata. Practice a little bit more. What's up? What's up? What's up? What's up? There you go. Where are you? Es el ejercicio. ¿Ya está proyectando, teacher? No. No, no. Ahorita. Ahorita. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Este mapita, ¿verdad? Tenemos diferentes lugares. Este mapa. We have a pet shop, department store, science museum, park, Ritz hotel, bookshop, clothes shop, Pierre Bistro, hospital, bakery, art gallery, town hall, pub, swimming pool, Odeon cinema, library, visitor's office, aquarium, gift shop, and bus station. Tenemos aquí el mar, sí. Tenemos Primrose Boulevard, West Street, East Street, North Street, South Street y Main Square. De acuerdo a este mapa, hay que completar estas oraciones. Acá tenemos algunas preposiciones, algunas ya las vimos también anteriormente. Veamos, tenemos at, behind, between, in front of, in the center of, next to, near, on the right of, o on the left of. Es otro que no hemos mencionado. A la izquierda de, perdón, a la derecha de, o a la izquierda de. Right, derecha, left. On the right of or on the left of. Y opposite. Opposite, ¿verdad? Opuesto. Entonces tenemos 14 oraciones acá. Lugares. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, creo que pueden repetirse las prepositions, ¿verdad? Así es que los voy a colocar en grupo para que trabajen en este ejercicio que ya se los puse en WhatsApp. ¿Estamos? To practice a little bit. Then you close this, and take up rooms. 19, 6. Join your group, please, and complete the exercise. I will give you 10 minutes, and then we're going to check. Vamos a ver. Pero es que también pasa una calle entre medio de. Por eso. Opposition day. Bueno. The bakery. Y al final. Y al final no puede decir. Vaya, si gusta. Si gustan, dejemos esa de último. Dejemos esa de último, va a ser que por esa no, como el mono. Porque tiene tres líneas. Ajá, dejemos la tres. Ajá. Miremos si podemos recoger la otra. La 4. La 4 sería la par. Porque te pug es bar. Sería la par. ¿Cuál sería? Begin sería, ¿no? Y bake is. Y pub. ¿Cuál sería? On the at a la gallery. Par, ¿qué sería? A la par. Next to sería. Next to, ajá. Next sí, to. Sí hay uno. Al lado, a la par de. Contiguo. Sería next. Next to. Next to. Uh-huh. Next to day, public. Next to. Dijo que unas se podían repetir. Sí, se pueden repetir. Ahí, no. A la derecha del department store. El hospital. Veamos. Ajá, perdón. The department store, eh. Ah, el hospital está a la derecha. No, y sobre el South Street, sí. Ajá. South Street. Detrás, gente. Sería Bitcoin. Ah, no, sería in the century of, en el centro de, ajá. Ajá. Sí. Porque eso, lo de nombrar la avenida o la calle sí sería necesario. Sí, porque estamos hablando de que está en la esquina de la calle. Entonces, on the right. Porque si vemos el... on the right of... Es que ese mapa está como... Teacher, fracasamos. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Si estuviera en los United States ya estaría los. perdido. Why? Okay. Town hall is. Podría ser on the right. No. Yo diría que a la derecha. No, pero esa es la izquierda, señor. Otra derecha. Es que dependiendo de qué lado lo veamos. Me parece que si lo vemos así de frente, de planta, igual que el gift shop estaba a la izquierda del visitor office. Pero es que... Esto. Oh. Una media vuelta, hay que agregar eso aquí. La verdad es que yo soy pésima para ubicarme en el espacio para los mapas. Pongamos on the left of. On the left of. You can do it. No, teacher, con este ejercicio sí fracasé. is on the left of Main Square. There is a closed. The door. The shop is visitor center. Visitor center. Quiero ver dónde está visitor center. Ah, aquí ya lo no, vi. No dice visitor center, dice visitor office. Ajá. Visitor office. Yo creo que ahí se equivocaron. Será la misma. Yo creo que se equivocaron. Sí, quizás era visitor office, va. Quizás esa era. Pero le podemos dejar on the right o next to, dijiste. Sí. Sí, porque en realidad sí está. Sí está la par. O está como a la par, o a un lado, o a la izquierda, a la derecha. Entonces, teacher, me salí porque se me descargó la compu, no me había fijado que no estaba cargando, estaba conectada. Oh. Oh. Y se me murió. Okay, we're back. Ya regresaron todos. Okay, perfect. Let's see. Uy, teacher. ¿Qué pasó? Qué yuca está esto, teacher, con las direcciones. Somos salvadoreños. Sí. Somos malos para nomenclaturas. Perdidos en los United States. Perdida en Nueva York. Yo no he terminado. Ni yo. Vale, ni yo tampoco. Terminemos lo que... Me juntos, falta la 13 y la 14 y otras por ahí. Maya, let's see. Number 2. Déjame sacar la... Ruédelo. Dice, the bookshop is Pierre's Bistro. ¿Dónde está el bookshop? Bookshop, bookshop. Aquí está. Dice Pierre Bistro y aquí está el bookshop. ¿Cuál encaja? Yo coloqué next to. Next to. Next to. Nosotros pusimos behind. Next to. Behind. 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 Next to sería este. O sea, nosotros también le pusimos on the right. Next, bueno, de hecho, pero next. Nosotros tenemos near to or in front of. Va. Esa es la bookshop. Algunos me dijeron next to, no hay nada next to. Ah, ok. No. Near. Behind, tampoco, porque el bistro no está, perdón, la bookshop no está detrás del Pier Bistro. Ahí fue donde no nos poníamos de acuerdo. Depende de dónde estuviera la entrada, porque si la entrada estaba sobre la Primrose Boulevard, asumimos que era la parte de atrás. No me confundan. Es que bien raro está ese cuadro, teacher. Ajá, porque yo creí que estaba detrás. Ajá. Correcto. Sí, bueno, si entramos aquí... Ojo. Sí, ojo que es que esto es un plano y es visto de planta, o sea, desde arriba. Entonces, el bookshop es como que fuera un puestito, vemos que está en la mitad de la Gran Vía y los otros están como los que están alrededor sobre la pared, algo así, entiendo yo. Ajá, pero no, como la oración menciona, como la oración menciona el Pierre Bistro, entonces se toma como... Ya está, me perdí. Atrás, near to o in front of. Yo pusimos esas dos opciones. Near encaja, ok. Near está cerca, va, ok. In front of también. Si esto es como una placita o esto es, va. Behind, digamos que sí. Si asumimos que esta es la entrada, ¿verdad? Y está behind, ok. No, no. Pero para usted, ¿cuál sería la correcta? La verdad es que cualquiera de esas se encaja. Lo importante es que cuando estén en un lugar vivo, sepan diferenciar entre behind, next to, ¿verdad? No sepamos usar. La parada del selecto, vamos a hacer. Pero aún, o sea, tiene que darme la referencia de la parada del selectos. A la par de la parada del selectos. Detrás. La copia, vamos a decir nosotros. Ya, o sea, tiene que... Esquina opuesta al McDonald's. Sí, sí, eso es esto. O sea, ahí no hay direcciones, ahí son puntos de referencia. Sí. Pero hay que... Es que aquí en San Salvador usar... que por calles y avenidas no la podemos, sino que por nombre de parada. Y eso es este ejercicio. Al lado del almendro. Eso es este ejercicio. A la par del almendro. Justamente de eso se trata. La Casa Roja. Ok. Digamos, un palo entonces, de mango. Digamos que encaja near... ¿Cuál otro dijimos? In front of and... Front of... Behind. Poder encajar. Bye. Hey, no. Number 3. The Ritz Hotel. ¿Dónde está el Ritz Hotel? Aquí está. The Ritz Hotel is the corner of... Ah. ¿Qué preposición debe de ir aquí? At. No. Yo puse between or in the center of. No. Yo between. Porque le está dando una esquina. Corner of y la esquina se forma con dos calles. Yo puse, en la primera puse el in, en la segunda puse el where strip. Y en la tercera puse el show. Correcto. Ajá, sí puse yo. Pero entonces, ¿qué preposición usamos cuando hablamos de la esquina? Between. On. On. On the corner of. Cuando usted va a decir en la esquina de, es on. Fracasation, totalation. Eso ya lo vimos. Pero aquí está, para repasar. Son muchas y no atrofias. Ok, entonces esta sería The Ritz Hotel is on the corner of West Street and South Street. South Street. Bien, number four. The bakery. ¿Dónde está the bakery? Allá la vi. Aquí está. The bakery. Is the pool and the art gallery. Esto sí es muy importante. Between. Muy bien, between. Profe, ¿qué es pub? Pub es como un bar. Sí, algo así. Okay. Un bar. Yeah. Además, un término británico. Nosotros pusimos center. Center, no. En la 4 va, en la 4 vamos. Sí, en la 4. No, la panadería está entre el pub y el art gallery. Entre, between. Between. Veamos hospital. Acá está el hospital. The hospital is... Y aquí está la department store. Cabal enfrente. Ahí donde prenderse. Ahí también tuvimos controversia. A ver. Ahí, yo puse ver. A ver. In front of, opposite o across. Ambos pueden encajar. In front of, enfrente de... Ya... de departments. Across. Ya. Yeah, the opposite. Lo único que por la redacción acá. In front of the department. Across. Bueno, pero no encaja. Porque la cross casi siempre va across from. Cruzando. Ajá. The department. So, sí, encaja. No, lo que aquí no está, across. ¿Y el near? Es que near, sí, pero no te especifica. Como decir, enfrente de. Ay, es que la cruz no está ahí, teacher. Sí, encaja, pero no está aquí. El near, no te especifica. Y aquí tenemos chance de especificar. Cuando sería, digamos, que tal vez como algo que está lo más cerca, digamos, porque ahí hay otras cosas que están casi a la misma distancia. Sí, ¿verdad? Pero cerca... No te puede dice, ser cualquier otro lugar cerca. Si tienes un punto de referencia para decir enfrente de, a la par de... Digamos, ajá, el punto de referencia más cercano se podría usar near. Sí, o sea, tú lo puedes usar. O sea, o solo para referirte, por ejemplo, hay un banco cerca de aquí. Near here, pero no estás diciendo dónde. No tan específico, digamos. En este caso, encaja más in front of. Teacher, y disculpe, el opposite, ¿cuándo se ocuparía? Porque sería como opuesto. Sí, aquí encajaría el opposite, porque está opuesto a. Okay, number 6. The gift shop. Vamos, ¿dónde está la gift shop? Gift shop. In the list of. Colocamos. No. On the right. On the left of the visitor. On the left of the visitor's office. So visitor center. Visitor center. Si lo vemos en la posición que estamos aquí de frente, está on the left, ¿verdad? Sí. Si yo estoy ubicado aquí arriba, ¿verdad? O aquí está on the left. Si yo me ubicara acá, digamos enfrente de sería on the right, ¿verdad? Porque estoy viendo por el... ¿Me explico? Sí. Sí. Depende de la posición que estemos. Ajá. Si estoy aquí, es on the left. Si estoy aquí, es on the right. Partiendo desde el punto de la calle, sí es on the left. Partiendo desde la calle. Primrose Boulevard. Ok, 7. The swimming pool. Está the swimming pool. Ahí está. Puede ser in front, puede ser in front of. In front of puse yo. o near? Pudiera ser sí. Opposite. También. Dale, también. Entra. Entra. Dependiendo cuál sea la entrada de cada uno. Puede ser in front, behind. Depende. Ok. Number 8. The town hall is Main Square. Ah. The town hall está aquí. Este es Main Square. In the center of. Ah, exacto. Me funciona bien esto. In the center of. In the, okay. Estamos bien centro con el de. En, sí, porque es esta. Uh-huh. In the center of. En el no, centro de es, la plaza. Pero dice the town hall, que es el de arriba, está. Nosotros no. Pusimos a la de. No, no. Que the town hall es el azul. Sí, el town hall es este. Ajá. Uh-huh. Está, digamos, como en el centro. Y de todo esto es la plaza central. Ah, ok. La flechita marca el tesoro, dice. Ah. Sí, no, me confundí. Vale. Town hall is in the center, yes. Is in the center. Ahí nos daban la respuesta y nosotros buscando. Number 9. There is a clothes shop. Aquí está the clothes shop. Uh-huh. Primrose Boulevard. Aquí está the clothes shop. Primrose Boulevard. ¿Cuál va aquí? On o alone. On. Sí, en este ejercicio no tenemos alone. Y no. Entonces sería el on, ajá. On. On. Muy bien. Number 10, the library, swimming pool y library. Ah, eso está fácil. Next to. Next to. Muy bien. The library is next to the swimming pool. Encaja muy bien. 11, the Odeon Cinema is the gift shop. Odeon Cinema. Gift shop. Aquí sí nos encajaría el near. No, no, esta es la gift shop. No, ese es in front of. Sí, in front of. Okay. 12, the pet shop is the end of North Street. The pet shop. In. Pet shop. Yo puse in, pero no, ahí no estoy segura, ahí me quedé. No. Cuando hablamos the end of, es un lugar bien específico. Al final de. ¿Cómo, teacher, perdón? Cuando decimos al final de, es bien específico. ¿Y cuál es? Exacto. At. Ahí teníamos esa duda. At the end of. At the end. Yes. Solo at. At, solo at. Luego 13, the bus station is the visitor's office. Esta está fácil. Wait a second. The buses. Bus station. The bus station. Where is the bus station? Okay, is left. Next. Next to on the left. On the right of visitor. Si estamos aquí es on the right. The right. Right. Aquí es on the right. O next to. Next to on the right. On the right. Mm-hmm. On the right or next to. Y por último, the pub is the library and the bakery. Okay. The pub is. Next. Next the bakery. And in front of the library. Okay. No la alcancé. Son dos. Héctor. The pub is in front of the library. In front. Next to the bakery. Next to. Okay. 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 Perfect. Okay. como ustedes mismos han dicho, ¿verdad? Depende del punto de referencia en que usted se ubique, así pues la dirección, la instrucción. Lo importante es que conozcan el significado de cada preposición para que sepan de qué manera. Perfect. Now and now. No. Vale. Quiero que me escriban 3 ubicaciones. Una de su trabajo. No quiero la dirección, ¿verdad? Sino este tipo de ubicación, ¿verdad? Mi oficina o mi compañía está a la par de, enfrente de, cerca de, ¿no? Néstor. De su trabajo. Néstor. Que ya limpiaste la cocina. De su, supermercado favorito o al que van a comprar, o el supermercado o el mercado al que van a comprar. Y número 3, que pudiera ser de su restaurante preferido. ¿Ya? Pueden poner my company is my supermarket is given, my favorite restaurant is. Quiero que me ubiquen, nos ubiquen. Arriba, por arriba. Cada uno. Ubiquen, ubiquen. Trabajo, su supermercado, tienda y su restaurante. Sí, no, pero no es el classroom, Cecilia. No, la escuela, el colegio, ¿dónde está? No la dirección, ¿verdad? Sino al frente de, o cerca de. Ajá, Carol, you finished. Yes, sir. Perfect. Hay que escribirlo en el chat. ¿Qué ayudante que tengo? Este sobra. No, no sobra porque viene mi hermana a comer con nosotros. Teacher. Tenía el micrófono apagado. No. Ah, ok. Te quedó hermoso. Ok, people. Bien. Miren eso y mañana nos cuentan. Bueno, señor. It's time for the last attendance. Vamos con Karen Elizabeth Mendoza. Karen Elizabeth. Okay, Karen. Have a good night. See you tomorrow. Good night. I see you tomorrow. Bye-bye. William Ulises Aquino. Present, teacher. Okay, William. Please don't go. Okay. William Alexander Rosales. Historia, lo que pasa, póngale. Good teacher, present. Okay, William. Have a good night. See you tomorrow. Susana Marisela Menjivar. Present, teacher. Okay, Susan. Have a good night. See you tomorrow. Silvia Marisol Molina. Present, teacher. Good night. Good night, Silvia. See you tomorrow. Rosa Elvira Pérez. Present, teacher. Bye-bye. Bye-bye, Rosa Elvira. Take care. Misael Armando Gómez. Misael, ya nos conectó. Marloqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Ok, Marloqueo. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Luis Antonio Abrego. Present, teacher. Okay, good night, Luis. See you tomorrow. Good night. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Good night. Good night, Kenia. See you tomorrow. Carla Lizeth Garcia. Present, teacher. Good night, Carla. Good night. See you tomorrow. See you. José Luis Santos. Present, teacher. Good night. Hey, good night. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Good night, Freddy. See you tomorrow. Stephanie Lizeth Molina Rodriguez. Present, teacher. Good night, Stephanie. See you tomorrow. Night. See you. Elisa Villar Reyes. Present, teacher. Good night. Good night, Elisa. See you tomorrow. Tomorrow. Edwin Alberto Rodriguez. Present, teacher. Okay, good night, Edwin. See you tomorrow. Good night, Cecibel Emperatriz Melendez. Present, teacher. Good night. Good night, Cecibel. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Katy de la O. Acevedo. Present, teacher. Good night. Okay, good night, Katy. And Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Good night. Good night, Caroline. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, William. Este tiempo es para resolver alguna duda, alguna inquietud, algo que quisieras que repasemos. Con las preposiciones, teacher. Ok. Estas que vimos ahora. Sí, teacher, con eso. Bien. Es que ya entra a mediados de clase, teacher. Vaya, vimos estas, están acá en el manual, en el material. ¿Verdad? Among, les decía que among significa entre, pero no necesariamente en medio de dos opciones, ¿verdad? Sino entre, que está como entremezclado en algún grupo de cosas, de lugares. Por eso dice aquí, the park is, it is located among many places. El parque está ubicado entre muchos lugares, ¿verdad? Es decir, este among es diferente al between. Cuando dices between, estás hablando específicamente de dos opciones, ¿verdad? Es, el parque está en medio de la alcaldía y la iglesia, por ejemplo. Eso es between. Ok. Pero among es entre varias cosas que pueden estar ahí. Luego vimos in front of, pues enfrente de, ¿verdad? Enfrente de, ¿verdad, teacher? Exacto. Fort Palace is located on Barnes Street in front of the park. Enfrente del parque. Near, cerca. Past, puede ser después de, pasando tal lugar. Luego vimos estas otras. Along. Nuevo. Along, ¿qué es, teacher? Along es como a lo largo de alguna calle, ¿no? Sobre tal calle. Ya, esa es la idea de along. ¿Y Beijing? Behind, esto sería behind, es atrás, detrás. ¿Verdad? Detrás de, atrás de. Sí, behind. Luego, next to, otra vez, between, que te decía, en medio de un este y este. Across, sería enfrente de, cruzando tal lugar. Across the street, al otro lado de la calle, al otro lado del parque. Past, ya lo vimos. Under es debajo. Debajo de. Son proposiciones de lugar. Luego hicimos este ejercicio que era relacionado con la página 39. Había que estar viendo la página 39 para colocar la proposición correcta de acuerdo al mapa que tenemos. Por ejemplo, teníamos the Sport Palace is the bank. The Sport Palace is the bank. ¿Dónde está el Sport Palace? Aquí está. A la izquierda. Y este es el banco. ¿Qué proposición? Sería enfrente, teacher. Enfrente. In front of. The Sport Palace is in front of. Incluso across the bank. Entonces, debajo. No, across. Enfrente de. Enfrente de, al otro lado de, ¿verdad? Luego la otra era. The City Hall is the church and the book world. ¿Church qué es, teacher? ¿Cómo? Church. Church es iglesia. Iglesia. Aquí está. City Hall. Dice los puntos de referencia son Church y Book World. Es una librería. Ahí podría ser, teacher, Between. Between, correcto. Between. Cross. Luego el otro dice, the restaurant is First Avenue. The restaurant is First Avenue. The restaurant, First Avenue. ¿Cuál sería la? From. No, estamos mencionando la calle. No solo mencionamos la calle, usamos on. Restaurant is the left, on. No. The left of. No, porque no está a la izquierda de la calle. Y solo vamos a usar on. El restaurante solo está sobre la avenida. Sobre la avenida. O podemos usar también el. Porque aquí no está on, podemos usar along. Along. A lo largo de. Ah. Puede ser on or along. Okay. The church and the city hall are in the park. Aquí vamos. Church and the city hall. In front of el parque. In front of. O también podría ser on the right. Depende cómo te ubiques en el parque. Yo diría más in front of. In front of. Front of the park, frente del parque, across the park, para el parque, deberán usar. Ok, teacher. Y bueno, esto fue lo que vimos ahora. Y it's time to finish. Time to start. Ok, teacher. Okay, see you tomorrow, William. Have a good night. Good night, teacher. Bye-bye.